marea llena, amigos. Hemos venido por nuestra revancha. Que no, amigos, no, que no, ahí está la revancha. Vamos a ver qué es, amigos. Corvinilla, Corvinilla. Una corvinita. Le metí un cabezazo. Sí. Le mete cabezazo a la taca. Ahí está, señores, la primera corvina con el Sea Prime flotante de MGX, ¿no? Ahí está la primera. Si es que entra corvina, entonces va a estar agresiva, va a estar picando, picando. Voy a cambiar el señuelo porque este señuelo no nada muy bien. Entonces voy a probar con otro, pero le voy a dar un par de oportunidades más a este. Siempre es bueno testear un nuevo señuelo o un señuelo de estos simples en nuevas zonas de playa, ¿no? Cosa que así, si pasa una traba o algo, no duele mucho perderlo. Vamos a ver cómo nos sigue yendo, amigos. Arranca bien el día. Ahora vamos a ponerle el asesino de las corvinas 05J Shimano. Detrás de ese grupo de olas pequeñas, ahí voy a lanzar. Voy a traer con la caña levantada porque acá se me trabó la otra vez, señuelos. Pues no quiero que venga a ras de la arena. Quiero que venga ligeramente levantada. Vamos a ver. Vamos, muchachos, vamos. Oh, oh, ¿has visto? Vamos, vamos, vamos. Caballero, caballero, caballero. Bien, bien, hermano, bien. Bien. ¿Qué hace que hay perdido tiempo? Se va a ir, ¿ah? La corvina está por pasada nomás un rato. Lanza nomás. Segunda captura. ¿Cuáles usamos? Rosado, panza rosada. Busca uno de panza roja. Apuren, ¿ah? Porque está así de pasada nomás. Dos corvinas hasta el momento. Vamos, muchachos, marca bien la zona, marca bien. Ustedes recuerdan el primer video que el señor Pedro nos regaló sus chitas. Pues estas corvinas son para él. Vamos a regresarle el favor, ¿no? Dándoles estas corvinas. Lo vamos a alcanzar. Señor Pedro, lleve usted esas dos corvinas. ¿Ah? Lleve usted esas dos corvinas. ¿Para ustedes, pe? Pues lleve usted nomás. La otra vez nos llevó usted la chita. Lleve nomás, yeah. Para ustedes, yo voy a sacar allá pescado yo para hacer ceviche. Ya, pero ahí están, ahí están, ahí están, las lleve usted nomás. Ya. En la primera vez que venimos acá, el señor Pedro pescó su par de chitas y al final del día nos regaló sus chitas. Aparte, ese día nos invitó desayuno, jerguilla, a modo de gratitud, esas corvinas, pues que se las lleve, ¿no? Están por debajo de la talla. Espero que ahora caigan de buen tamaño, ¿no? Ahorita ya no están picando. Las corvinas hacen rondas. Ahora seguro se ha ido a comer a otro lado. Pero va a regresar. En cualquier momento regresa otra vez.
Vamos a cambiar de estrategia, ya que la corvina o bien se ha ido a otro lado o no quiere picar. Ahora voy a utilizar el Realis. Igual en color rosado. Pero ya no voy a recoger de manera lineal. Ahora lo que voy a hacer es pequeños tirones con muchas pausas, como que provocándole la corvina, ¿no? No me comes, no me comes. Vamos a hacer el jueguito del come-come. Mientras hacemos los tirones, recogemos con la manivela, ¿no? Esto es provocar a que piquen, si es que no quieren picar de la manera lineal. Pero tampoco creo que quieren picar. Parece que no está. No ha caído con el Realis rosado. Lo que vamos a hacer es ponerle un color totalmente diferente. Vamos a probar con el Daiwa. Un amarillo medio, amarillo limón. Cómeme. No te atreves a comerlo. Ven, 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 corvinita, cómeme. Mira este cuerpito sabroso. No sé, ¿te apetece? No quiere. La otra opción que tenemos es probar más adentro. Entonces vamos a probar con el María, que pesa 38 gramos. Y voy a poder lanzar unos 20 metros más adentro. Entonces, tenemos más chances, ¿no, señor María? Madre, qué lancesazo. Tengo que aprovechar ese buen lance. Coman, corvinas. Coman, coman. Aprovechen un flapen. Un flampito. Comen, pequeñas. No quieren comer. Estén llenas. Voy a ver si hay lenguado allá en la playa pequeña de la otra vez. Mientras tanto, nuestros amigos van a estar acá pescando. Y ellos van a estar yendo por las chitas con Fitby. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Miren cómo ha cambiado la playa. Los que vieron el video anterior recordarán que esta playa estaba llena de piedra. Era algo así como esto. Pero miren cómo ha cubierto todo de arena, ¿no? Parece que está libre de traba. Y también libre de lenguados. Voy a hacer algo muy arriesgado. Es porque veo que la playa está muy, muy pampa en este primer tramo. Voy a meterle una cuchara tipo jigs para llegar a una zona que veo allá adentro, que está botando mucha espuma. Más adentro hay como un pozón. Se ve el agua ahí claramente, que está más profunda y está botando harta espuma. Voy a ver si con la chispa llego, ¿no? Este es de 50 gramos. Es una jugada muy, muy arriesgada porque no sé si hay traba ahí. Y tengo que venir con la caña, con la puntera hacia arriba. Y si hay traba, chao cuchara. A ver, Poseidón. Sí que llegó lejos. La puntera hacia arriba. Una recogida lineal. Vamos a hacer primero una recogida lineal. Ahí está, amigos. Algo picó. Algo picó. Está corriendo hacia los sargazos. Ah, picó lejos. Ah. Como les dije, picó lejos. Ah. No están acá a la orilla, están adentro. Oh. Oh. Ay. Viene hacia mí, viene hacia mí. Oh, está ganando línea, viene hacia mí. Ahí está, otra vez. Oiga, otra corvina. Oh. Oh. Otra corvina. Este es más grande, este es más grande. Ah, su. Bien ahí. Están adentro. Están adentro.
Bien, bien, bien. Oh, funcionó la cuchara. Oh. Oh. Ah. Sí. Miren. Fue con esta cuchara de MGX, la Nive qué. La Nive Flex de MGX. Se dio la captura. Como le dije, fue en esa zona de allá, pero bien adentro, pegado a los aracantos, y la corvina corrió hacia los aracantos. No hay mucho espacio como para darle corrida, ¿no? Veamos cómo sigue. Está grandecita. Esta cuchara es de 50 gramos. Y se dan cuenta, tiene unos anzuelos octopus robaderos. Porque con los triples supuestamente dicen que se desengancha, así que estamos usando la teoría, ¿no? Cuchara con anzuelos octopus. Caña a media altura, velocidad lineal. A esta velocidad fue que picó la corvina. La otra vez quise hacer lo mismo y terminé perdiendo mi jigs. Entonces la otra vez parece que estaba más descubierta la piedra, ¿no? Ahora, amigos, me gustaría comentar algo. Muchas personas a veces no tienen este conector o este pequeño que sirve para enganchar los anzuelos y terminan enganchando su señuelo directamente en la anilla. Eso va a lastimar mucho la anilla, no lo hagas. Aunque sea, colócalo acá, a un costado, en este parante, ¿no? Pero, o si no, ármale con un pequeño alambrito, genérale un ojal así como este. Pero nunca lo coloques de la anilla, si no raspas la anilla y después se te va a romper el multi. Hay mucho sargazo en esta zona, demasiado sargazo. Pero miren allá cómo está burbujeando, ahí debe haber corvina. El problema es cómo la levantaría, no tanto levantarla, sino pasar por este lado del sargazo. Sería bueno también pasar esa peña, pero está separada totalmente de la otra, ¿no? Y es peligroso pasar por esa parte de ahí. Y adivinen qué señuelo vamos a usar en estas circunstancias. Vinilos. Se libera rápido de las trabas. Y son muy baratos, así es que despídete, señuelo, chao. Si es que hay alguna corvina, definitivamente tiene que morder. Aunque no llega muy lejos, mi vinilo es muy ligero. Necesito una cabeza plomada más pesante. Pero estos vinilos esquivan rápidamente los aracantos, ¿no? Para ellos estas cosas son como... están en su salsa. ¿Ven? Como si nada ha pasado a la zona de aracantos. Se traba, pero se destraba al toque. Amigos, voy a hacer algo muy arriesgado. Voy a utilizar nomás una cuchara acá para lanzar a la pampa. Bueno, como tienen solo los robaderos, va a ser más fácil de que se liberen de los sargazos, a diferencia de los triples, ¿no? Es toda una adrenalina pasar por la zona de traba. Vamos a lanzar más hacia acá. Acá no puedo hacer lance de chicotazo porque estoy muy cerca de las piedras detrás mío. Tengo que hacer un tiro normal. Ese tipo de pampa estoy buscando. Que no chanque ola. ¿Dónde estás? Vamos, dale, dale. Solo dale un besito, solo dale un besito. Llegamos a la zona de traba. Ah, a levantar la caña. Esquiva, 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 esquiva. Vamos, vamos. No. Primer sargazo. Traba. Vamos, no dejemos que los aracazos lo cubran. Si lo cubro mi señuelo, estoy perdido. Vamos, vamos, baila, eso es. Salsa. No debes dejar que el sargazo cubra al señuelo. Ah. En realidad, el anzuelo es el que está abrazando al sargazo. Vamos. No voy a dejar que te hundas. Ahí está. ¿Ya ve? Aunque en este caso sí se había enganchado. Miren, semejante aracanto. No se había enganchado, sino que lo abraza. Y para concha casi hace un nudo el sargazo. Que se quieren llevar mi chispa estos. ¡Sale acá! Si se te engancha, no dejes que los demás sargazos lo cubran al señuelo. Mantén bien tiranteada la chispa. Bueno, acá los amigos no han sacado nada.
Y como verán, la amabilidad del señor Pedro nos ha traído desayunito. Por algo se le da a las corvinitas. Gracias, señor Pedro, ahora a comer. Cuando tú llegas a un punto nuevo, deberías de probar tu señuelo unas 5 veces, 5 lanzadas. Si en las 5 primeras lanzadas no te pica nada, tienes que cambiar de señuelo o cambiar de recogida. Y si estás en un punto así como yo estoy sobre una roca, procura tirar en abanico. Haz un abanico lanzando de un lado a otro lado. Se trabó casito nada más. En este caso parecía una picada, pero no doy el tirón. Cuando pesco así en este tipo de zonas, prefiero no dar el tirón. Le doy el beneficio de la duda. Si le daba el tirón, se pudo haber enganchado todos los triples. Entonces mejor darle el beneficio de la duda. Pero he encontrado ya una pequeña caletita chiquitita. Vamos a ver si es que ahí cae el lenguado. Señal de que hay sargazo, pero es poco. Voy a arriesgar nomás, pero siempre con el señuelo que menos dolerá. Ahora guardemos silencio. Primera captura. Ahí está. Ha picado en el... Oh, no, traba. Se está metiendo a la traba. Siento que roza con las piedras. En el tercero... No, en el cuarto lance, Parece pequeño. Un lenguado pequeño. Oh. Oh. Busca esconderse bien. Es un lenguado. No, es de buen tamaño. Está robado. ¡No! Acá está. Que no venga la ola. Ahí está, señores. Ahí está. Se escapó. En la orilla. Ahí está, señores. Sí. La captura fue con este Sea Prime de MGX. Yo lo utilizo siempre para testear zonas, ¿no? Este pancita amarilla, costados plateados. Simula un color sardina. La picada ha sido acá, justo ahí adelante hay un pequeño bulto de sargazo. Ahí fue. De acá ya saqué un lenguado en esta zona de piedras con aracantos, con sargazo. Ahora voy a ir allá, parece que allá está libre de trabas, así que allá voy a poder utilizar señuelos más agresivos, ¿no? Este es un flotante por si acaso, lo que me permite esquivar las piedras. Ni bien dejo de recoger, el señuelo sale a flote. Entonces me permite esquivar las piedras y los sargazos. Hasta el momento no se me ha trabado para nada, ¿no? Este señuelo no nada muy bien cuando lo traes muy despacio. Pero hay que confiar igual en el señuelo, darle confianza. Si no le das confianza al señuelo, nunca va a pescar. Estamos aprovechando que la marea esté en baja para poder pasar este espacio. Y solo podemos pescar un par de horas hasta que empiece a hacer los repuntes de lleno. Voy a lanzar en este costado y después me voy a subir esa peña, pequeño mochito, y voy a lanzar hacia el medio del mochito. Miren cómo cabecea el señuelo y miren cómo se dobla la puntera de la caña. ¿Ven? Es lo bueno del Beachwalker, que con poca recogida hace un nado bien frenético. Ahí los amigos están sacando marisco, están dándole duro al marisco. Semejantes lapas. Mejor recojo mi señora, no va a ser que pesque uno de ellos. Pero ya con ellos ahí en el agua ya se espanta el pescado por esta zona. Voy a avanzar más allá. Tienes que asumir ciertos retos. La shit. Era complicado pasar por ahí porque estaba muy muy hondo. Parece que ahí hubiese buen lenguado, ¿no? En esta posita. Vamos a ver. Ya veremos después cómo salimos de acá. Voy a ver ya si de acá si algo cae. Ahora estoy utilizando, miren, semejante pozón. Y yo pescando en la pampa. En estos espacios reducidos funcionaría muy bien el pejerrey. Ahí está, veo.
Amigos, he visto un lenguado. Ha pasado de canto, ha salido del acanto de allá y lo ha atacado. Lo he visto clarito. Espero que se haya podido ver en el video. Le ha dado un piquito. Un piquito le ha dado. Voy a volver a traerlo, El pescado ha salido de ahí, de la zona de Aracanto, le ha dado un piquito y se iba a la pampa. Mejor guardo silencio. No voy a tirar tan a la pampa, acá sí nomás está, lo ha vuelto a seguir, ahorita mismo lo ha vuelto a seguir. Sí nomás está en la punta, es un lenguado mediano. Lo ha seguido, yo he continuado con la misma recogida, pero no lo ha picado. Se ha regresado a mitad de la recogida. A ver, estoy pasando justo por donde hace rato. No, ya no lo va a seguir. Ahí se van los amigos buzos. Ay, me dicen que por acá hay harto pescado. Pero ¿con qué señuelo? Estoy cambiando por el 05J. A ver si con el 05J se atreve. Como que se ha hostigado. Ya no quiere seguir para nada ya. Tres veces me ha seguido. En la primera sí le di un piquito. Clarito sentí el piquito. Pero no mordió. Hubiera mordido, carajo. Y no sé si las otras habrá sido el mismo pescado. Pero tres veces me ha seguido. Ya se ha hostigado. Voy a tener que cambiar nomás de pose. Cerca de los aracantos, ahí están escondidos. Y como está haciendo harta calor, con mucha mayor razón están ahí en la sombra. Pica, 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 amigo, pica, pica. Voy a tratar de que venga lo más pegado a los aracantos. Si recuerdan, el primer lenguado salió con el aracanto. Y allá hemos visto cómo el lenguado otra vez salió del aracanto, ¿no? Están ocultos en los aracantos. Eso es arriesgar un poco el señuelo, pero vale la pena. Ya no puedo avanzar más allá. Miren, las peñas llegan hasta la playa. Ya no puedo avanzar más allá. Si es que puedo, en la tarde voy a regresar aquí. Ahora voy a regresar a donde están mis amigos, probando en los puntos donde ya he pescado, donde ya he lanzado. De la última salida que les hablé acerca del piure. Miren ustedes, esto es piure. Parece que forma parte de la piedra, ¿verdad? Miren cómo bota el agua. ¿Ve? El piure se... Es una lengüita tiene en sus interiores. Se alimentan de ese líquido del mar. Filtran en todo lado, estoy viendo piure. Miren, cochayuyo. Para comer en picante. Qué bonitos lugares, ¿no? Miren esa caverna. Increíble. Seguimos regresando. Regresamos, amigos, regresamos. Miren la playa. Hermosa, ¿verdad? Pero nos gana el tiempo, así que avanzamos. Corvina frita. Comiendo los muchachos. ¿Cómo esta mesa grande también, pues? Amigos, me ha tocado desviscerar la corvina y miren lo que he encontrado en su pancita. Un borrachito chiquitito. También he encontrado muy, 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 muy destrozado. Y en la pancita del lenguado he encontrado anchoveta. Entonces, más o menos es lo que se alimentan en esta zona las corvinas y los lenguados, ¿no? Anchovetita, borrachitos, muy, muy. Lo estoy volviendo famoso. Ay, miren cómo va a lanzar el tío Pedro. En zona de Aracanto, ¿eh? Detrás de la ola reventada. Acaba de lanzar la segunda araña. ¿Es pez? Era la corriente, falsa alarma. Bueno, amigos, así damos por concluido el día de hoy. Me tomé la revancha por fin de esta playa, que no me dio ni una captura la vez pasada y por el contrario, perdí una chispa. Ahora no perdí ni un señuelo, tres corvinas, un lenguado, ¿no? Las corvinas
nos la comimos en el almuerzo, como vieron. Nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense y disfruten de la pesca.